Bueno, el sistema tegumentario también se le conoce como sistema integumentario y es el sistema más extenso ya que recubre a todo el animal, tanto externamente como algunas cavidades internas. Está formado por la piel y las faneras. Las faneras es una estructura complementaria visible en la piel. Y algunos ejemplos en los humanos son las uñas y el cabello. Y en el caso de las aves pueden ser plumas y otros ejemplos son las pezuñas, los cuernos y las escamas. Alguna de las funciones del sistema tegumentario es la barrera de protección frente al medio externo, excreción, todo es el caso del sudor y la orina, ya que estos ayudan a eliminar sustancias nocivas para el cuerpo y ayudan a tener una temperatura corporal estable. Otra función es la respiración. Los ejemplos son como los anélidos y los anfibios, ya que estos tienen una respiración cutánea. El otro es el mimetismo, que el mimetismo es una, se le conoce como la habilidad, de camuflajearse. Algunos ejemplos es el camaleón o el insecto de palo. Y el otro es la importancia del cortejo. Ah, y los pulpos, perdón. Y la importancia del cortejo, también como sabemos, es importante porque algunas especies, cuando están en su época reproductiva, cambian de, como les había dicho, las faneras, que son las plumas en las aves, cuando es en esta época cambian. Y eso ayuda al cortejo. Y la última es papel diagnóstico, ya que con base a esto se pueden identificar enfermedades como la lepra o la sarna. Primero tenemos el estrato germinativo basal, que consiste en una única capa de células cilíndricas, que son las que están aquí, todas pintas. Tienen núcleos ovalados y están relacionadas entre ellas mediante desmosomas, que ya lo habíamos visto en un principio, y están unidas a la membrana basal por el desmosoma. Y también aquí se encuentra la melanina, que es en donde se guarda como el pigmento que tiene la piel. También tenemos melanocitos, que igual están, que se encuentran en esta capa. Tienen citoplasma claro, núcleo pequeño y oscuro, y tienen proyecciones dendríticas, pero con hematoxilina y eosina no se ven. Entonces se distinguen como células pues, muy claritas. Y aquí tenemos un melanocito que es un poco más oscuro y su citoplasma es súper claro. ¿Te llega a ver el núcleo? ¿Sí? ¿Núcleo? Ah, no. A veces. ¿Eh? A veces. No es obligatorio. Tenemos las células de Merkel. No encontré una imagen que no fuera con microscopio óptico, pero electrónico, pero pues igual son importantes porque están con pues mucha abundancia en las palmas y en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, y pues sí son difíciles de distinguir en la microscopía óptica y tienen función mecanorreceptora, o sea que como para la sensación, no sé, el tacto, y pues son importantes en esta, en este estrato. El siguiente es el estrato espinoso, se considera como el más ancho. Está compuesto de 3 a 4 capas de células, pero pues puede presentar más. Sus células son grandes y poliédricas. Sus núcleos son redondos y se encuentran en el centro. El citoplasma se dice que contiene unas numerosas haces de filamentos de queratina, que se le conoce como tonofilamentos, que están ensamblados con las tonofibrillas, lo que permite dar la característica eosinófila del citoplasma de esas células. Estas células se encuentran separadas por una angosta hendidura que se eleva a la retracción de los queratinocitos, más adelante les voy a hablar de ellos. En esa hendidura se encuentra la unión intercelular que conocemos como desmosoma, y se da gracias a unas prolongaciones que presentan estas células, que tienen, o sea, asemejan a una forma de espina, y por lo tanto se le conocen como células espinosas. Los queratinocitos sintetizan queratina, son mayormente presentes en la epidermis. Estos liberan un poco material extracelular y estos cambian por el ciclo de vida desde la membrana germinativa o basal hasta la membrana superficial, que se encuentran más aplanados. Las células de Langerhans se derivan de la médula ósea. Estas presentan unas prolongaciones que se observan. ¿Cómo se llama?
llaman gránulos de Kirby. Se desconoce la función de estos. Estas células se le consideran como presentadoras de antígenos, por lo tanto representan un papel importante en la defensa inmunitaria cutánea. Inmediatamente del estrato espinoso nos vamos a encontrar con tres estratos diferentes, que va a ser el estrato granuloso, lúcido y córneo. El estrato granuloso es el que se llama, es el inicio del proceso de la queratinización, y presenta unos gránulos que se llaman gránulos de queratoyalina, va a ser esto, este esquema. De él sigue el estrato lúcido. El estrato lúcido, el cual no se va a presentar en toda la piel, sino en zonas donde esté más gruesa la piel, como las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y en el microscopio se ve como el núcleo, se ve como desvaneciéndose. Y por último tenemos el estrato córneo, que va a ser en sí las células muertas, los cuales se van a ir desprendiendo continuamente, como nuestros cueritos que se van a pelear. Y en esta, aquí está una foto, donde podemos ver el estrato granuloso. Se va a ver mucho más basófilo que el estrato lúcido de este. Supongo que va a ser un corte de una palma de la mano de un tiempo. Y también tenemos, aquí está la capa córnea, que va a ser la pura queratina. También se les conoce como corneocitos, me parece. Son células muertas. Y bueno, la dermis es la sección que sigue enseguida de la epidermis. Esta se encuentra abajo de ella. Por lo regular es aproximadamente 10 veces más gruesa que ahí. O sea, va a depender de acuerdo a la sección del cuerpo que estamos hablando. Y bueno, está constituida por células de tejido conectivo, que son los fibroblastos principalmente, fibras de colágeno, reticulares y elásticas. Y también cuentan con matriz extracelular. Aquí los meros meros son los fibroblastos, porque son los que se encargan de producir las fibras de colágeno, reticulares y de secretar la matriz extracelular. La matriz extracelular está compuesta por glicoproteínas y ácido hialurónico. Bueno, también en esta sección se encuentran muchos anexos cutáneos, que vienen siendo los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y las redes vasculonerviosas. La dermis se divide en dos secciones, que viene siendo la dermis papilar, que está hecha de tejido conjuntivo laxo, en la cual se van a presentar estas papilas, estas que van hacia adentro, las cuales su principal función, bueno, recuerden que la dermis hay las redes vasculonerviosas, entonces la principal función de las papilas es como, recordemos que la epidermis no está vascularizada, entonces al momento de que se hacen las papilas hacia arriba, todo este pedazo de epidermis va a ser nutrida gracias a estas papilas. Aquí hay muchos capilares sanguíneos que van a servir para eso, para nutrir toda la epidermis que no está vascularizada. La otra sección de la dermis es la reticular, que como su nombre lo dice, pues se caracteriza por tener fibras reticulares, que no se observan en la macrocilina y china, pero esta sección de la dermis es de tejido conjuntivo denso y regular. Ya, ya se lo expliqué. Aquí hay otra imagen para que se alcance a ver más la división de papilar y reticular. Otro ejemplo de papilas dérmicas. Las papilas que están, aquí le dicen crestas epidérmicas, son los pedazos de epidermis que van hacia abajo. Y una tabla comparativa de estas dos secciones. La localización en las dermis papilares superficial, la dermis reticulares profunda, la vascularidad, pequeños vasos sanguíneos abundantes en la papilar, como ya dije. Esa es ahí para que puedan comparar. Bueno, el folículo piloso es la imaginación de la epidermis en la que se forma un pelo. Succede la producción y el crecimiento del pelo y consiste en bulbo piloso, que se divide en tres capas, que ahorita se las explico. También la vaina radicular interna, que también se divide en tres capas, y la vaina radicular externa. El folículo piloso se divide también en
primario y secundario. El primario tiene un mayor diámetro. En este se pueden encontrar glándulas sebáceas y sudoríparas. Y bueno, se encuentra la dermis más profunda, mientras que la secundaria tiene un menor diámetro y aquí solo se encuentran glándulas sebáceas. Y bueno, este es un corte de folículo piloso. Bueno, ahorita lo voy a explicar cada parte. Y bueno, el bulbo piloso está formado por tejido conjuntivo laxo, tiene una cavidad central que es la papila dérmica y bueno, este está recubierto por varios estratos de células epiteliales, que son las células terminales, o también se les conoce como de matriz, y estas se dividen para formar el pelo. Y bueno, estas son las tres capas que les dije del bulbo piloso, que son la médula, que son células grandes, que tienen una vacuola citoplasmática, también la corteza, que tiene células más externas que alineadas, estas son un poco más alargadas y están dispuestas concéntricamente entre ellas. Ahí también se encuentran melanocitos en esta parte. Y la cutícula, que está formada por una sola capa de células queratinizadas. Esto es como la mejor imagen que encontré, o sea, no se ve tan bien, pero aquí está la médula. Aquí se supone que tienen que estar las células grandes. Bueno, aquí hay una como vacuola. Aquí está la corteza, que son como lo alrededor, que son las concéntricas. La de la cutícula, supone que es esta. Bueno, lo que encontré es que están como en forma de escamas, como que se van haciendo un poquito más escamosas. Y la vaina radicular interna, es todo esto, que son tres capas que ahorita igual se las explico. Y la vaina radicular externa, que es todo. Y bueno, la vaina radicular interna está dividida por la capa de Huxley, la de Henle y por una cutícula de la vaina radicular interna. La capa de Henle son células cúbicas en hilera y carecen del núcleo superior. Las de Huxley son dos hileras de células cúbicas con gránulos y la de cuticular son células ramificadas. Esto dice que no tienen ni núcleo ni órganos citoplasmáticos, que solo tienen fibras de queratina. La vaina radicular externa es el epitelio de la dermis con el que se continúa el folículo en la parte posterior y también se encuentran fibras musculares lisas que forman el músculo erector y este es el que se encarga de el que producir la piel de gallina, como cuando tenemos escalofrío. Y bueno, aquí este esquema como que lo explica mejor y es como de porque también aquí está la capa de Henle, que es una capa de células nada más, la de Huxley, que es ya está dividida en dos. Bueno, todo esto es la vaina radicular interna, esto es la externa, y bueno, es en parte del tejido conjuntivo laxo. Y bueno, las glándulas sebáceas secretan una sustancia oleosa que conserva la flexibilidad de la piel, que se conoce como sebo. Abundan en cara por el cabello del frente, forman acinos glandulares, que también son alveolares simples o ramificados, y drenan su contenido directamente en el folículo piloso y la secreción sale directamente a la superficie. Esta secreción es colofina y eso significa que se desintegra la célula y se ve a través de la luz. Se divide en una capa basal con células basales, son planas, luego la intermedia, que son células poligonales, que es como todo esto, están formadas, y las superficiales, que son células pignóticas, que tienen la cromatina muy condensada, que sería como esta, tal vez, o esta, que se ven como un poquito más, no un poquito, se ven muy basófilos, del núcleo. Bueno, y también tenemos las nuevas sudoríparas que se dividen en apocrinas y ecrinas,
y las apófisis son glándulas de forma tubular. Estas son más voluminosas y están situadas en la vaina del pelo por encima de la glándula sebácea. Estas se encuentran más donde hay vellosidades. Y las ecrinas está formada por epitelio cúbico o cilíndrico simple, que también son tubulares y están muy enrolladas y forman un glomérulo. Y bueno, aquí está la diferencia. Aquí en las ecrinas son epitelio cilíndrico simple. Y bueno, la diferencia se puede ver como en la luz de cada una. Y las ecrinas también son para la termorregulación y la próxima es eso, que la luz está más desarrollada, se nota más. ¿Qué pide yo a veces? No, está muy simple. Sí, ¿no? Sí. Que abunde, ajá, porque también puede ser cúbico simple, pero pues en ambos sí es cilíndrico. Bueno, debajo de la dermis se encuentra la hipodermis, o también se le conoce como tejido subcutáneo. De hecho, en la presentación de Alexis decía dermis y tejido subcutáneo, esa es la referencia a la hipodermis. Y esta tiene función de aislamiento térmico y en condiciones frías aporta calor. Y la capa de hipodermis va a depender del individuo o de la raza que tenemos, de que tengamos la laminilla. Y esas solamente son como que una semana, bueno, a la siguiente viene otra, pero esas son para que se den cuenta como que primero va la epidermis, la dermis y después la hipodermis. Consiste en una consiste de un tejido conjuntivo laxo y con muchos adipocitos intraoculares y también se encuentra, bueno, también puede ser una capa de músculo liso y este se encarga de la erección de los vellitos. Y pues aquí también se puede ver la división que es epidermis, dermis y todo esto es la hipodermis. Aquí se ven los adipocitos intraoculares. No, se ve siempre, o sea, solo se va a ver donde haya vellitos. No, aquí eso pues solamente tiene tejido conjuntivo laxo. Pero si te das cuenta, tiene muchos adipocitos intraoculares. Eso es como que lo caracteriza, que siempre va a tener adipocitos. Si hubiera un folículo aquí, posiblemente sería una fibra de músculo liso. Pero sería la papila dérmica, se supone que ahí es donde se encuentran estos músculos. Tal vez esté equivocada, probablemente. Y se me pasó a comentarles como dato curioso que lo que ocasiona las arrugas en el envejecimiento de los seres humanos es que, como les dije, los fibroblastos son los que se encargan de producir todas esas, las fibras, la matriz. Conforme pasa el tiempo y disminuye el número de fibroblastos, lo cual va a ocasionar que las fibras se desgasten más rápido, rompiéndose, provocando que la epidermis se hunda y se marquen lo que conocemos como arrugas. Así se entiende.